algunos conceptos, o sea, sobre la herramienta esta, ¿verdad? Antes de comenzar la lección de serverless. Va, es que fíjese que el NetBeans, digamos, en su en la carpeta de su usuario, en mi caso mi usuario se llama XT-Quant, entonces, pero hay una carpeta oculta, ¿verdad? Los archivos ocultos, en el caso de ustedes, sería en la carpeta de users, el nombre del usuario. Ahí hay una carpeta que se llama .NetBeans, ¿verdad? Se llama así, de .NetBeans. ¿Vean? Entonces esta carpeta lo que sucede es que a veces se corrompe, digamos, porque tiene un montón de archivos de configuración, ¿verdad? Y guarda algunos cachés y varias cosas, entonces a veces se corrompe esa carpeta. Entonces, el software no es que se dañe, sino que se daña lo que es como el profile, digamos, los datos del programa, ¿verdad? Entonces solo se borran esa carpeta de .NetBeans y se la vuelve a generar, o le hacen backup si quieren, ¿verdad? Y la vuelven a generar. Lo único que es, si hacen eso, van a tener que volver a configurar. Si habían agregado herramientas como el Glaffy y todo eso, habría que volverlo a configurar. Sí, claro, eso, porque eso me tocó. Vea, entonces esto es lo que se llama el user dir, ¿verdad? Ese punto NetBeans es el user dir, o sea, de la configuración de NetBeans. En mi caso, yo le estoy diciendo, ¿verdad? Estoy utilizando mi script acá y tengo, ¿cómo se llama? Mi user dir, ¿verdad? Lo tengo, ¿cómo se llama? Creé una carpeta ahorita. ¿Qué es esta? Aquí tengo mi user dir, ¿verdad? Es ese path que se muestra ahí. Y aquí en .nbconfig, aquí estoy guardando la configuración. Ahorita no tiene nada, sino que solo tiene esas tres carpetas, ¿verdad? Entonces, aquí a medida que ustedes van haciendo acciones con el NetBeans, se ir llenando de archivos acá, ¿verdad? De configuraciones y de carpetitas, ¿verdad? Vale, digamos, entonces ahorita yo tengo chulón mi NetBeans en este caso, ¿verdad? Lo tengo nuevo, está, ¿verdad? Entonces digamos que yo vengo acá y le digo, ah, bueno, vamos a agregar sin service, voy a agregarme, ¿cómo se llama? Un Glaffish, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahorita ni tengo mi Glaffish, voy a ver si me hago una mi copia acá, ¿verdad? Digamos, voy a jalarme mi Glaffish aquí de downloads. ¿Cómo? Derby. Sí. Así se llama la carpeta. Es que esa es la de la base de datos que viene con el Glaffish. Es la llave DB, se llama esa. Entonces, por eso, joven. Quiero ver ya dónde está. Está en Word. Voy a instalarme este Glaffish, perdón. Lo voy a instalar, ¿verdad? Solo. Aquí para no, como tengo un montón de ambientes de desarrollo acá y de varios proyectos, entonces para no interrumpirme lo que ya tengo, hago esta configuración, ¿verdad? Entonces digamos que ahorita configuro el servidor, ¿verdad? Agrego el servidor y toda la cosa que habíamos hecho en su caso, aquí el 4, ¿verdad? Entonces lo agrego. Va, entonces busco mi Glaffish, que sería home.work. Ahí lo encuentro ya. Va, aquí entonces el dominio 1 y le doy finish. ¿Va? Ahorita. Quiero ver. Aquí lo agrego ya. ¿Va? Va, entonces ahorita si revisamos el directorio este, el nbconfig, me crea otra carpetita. Aquí en config me creó este, Glaffish ES6, ¿verdad? Y ahí está mi instance. Y aquí está la instancia, ¿cómo se llama? Este sería prácticamente... Ahí me agregó, miren, los dominios, ¿verdad? Me agregó el Glaffish 4 que acabo de agregar, ¿verdad? Me agregó este archivo de configuración, ¿verdad? Eso es lo que va haciendo, digamos. Eso es como para que... En el punto NetBeans, ajá. En mi caso, yo lo mandé y le dije, ¿verdad? Yo tengo un script más avanzado, ¿verdad? Que yo le he dicho, le hablo a NetBeans y le digo, mire, yo quiero que usted use este JDK, que use este profile, ¿verdad? O sea, o esta carpeta para guardar los datos y todo, ¿verdad?
tenía una versión para Windows, pero como estoy pobre ahorita, ya no habilité mi sitio, entonces perdí todo un montón de archivos que perdí, man. Y entonces, no porque tenía mi sitio, que ahí estaban todos los scripts, supuestamente, de varias cosas, de tareas comunes que se hacen en NetBeans y configuraciones, y de Glaffish y varias cosas. Pero igual me las puedo casi de memoria, entonces las voy a replicar nuevamente. Vaya. Entonces ese es el hecho, ¿verdad? Que aquí va almacenando en su carpeta de preferencia, ¿verdad? En el caso de ustedes, .NetBeans, en mi caso ndconfig, ahí va agregando todas las cuestiones. Vaya. Entonces, comencemos con la lección, ¿verdad? Vaya, la lección que vamos a ver ahora es esta de que se llama... Bueno, la de Web Application Structure la vimos nosotros la vez pasada, así como corriendo, digamos, pero vamos a ver algunos conceptos de acá, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? Más que todo para ver la estructura de una aplicación web o un archivo WAR, ¿verdad? ¿Cómo, en qué consiste, verdad? Eso lo vas a grabar todo. Sí, de hecho, ahorita lo estoy grabando. Sí. Vale. Entonces, el Web Application Archive es prácticamente el binario o el archivo distribuible, digamos, que vamos a publicar en el servidor de aplicaciones para una aplicación web, ¿verdad? Que ahí aparece, se llama Web Archive, ¿verdad? Va, entonces que prácticamente una aplicación puede ser publicada de dos diferentes formas, utilizando un archivo WAR, ¿verdad? O un directorio desempaquetado, ¿verdad? Esas son las dos formas, un directorio desempaquetado que tenga la estructura de la aplicación web. Va. Si ustedes abren un navegador de Windows cualquiera, ¿verdad? Un explorador de Windows se llama, ¿verdad? Un explorador de Windows, digamos. Aquí tengo un Windows, ¿vale? No me agrada Windows, pero lo vamos a hacer aquí porque ustedes tienen Windows. Va, entonces, ya desde que tengamos el Linux, ahí lo vamos a hacer en Linux más fácil, se van a dar cuenta y se van a enamorar de la plataforma. Entonces, por acá tenía la carpeta. Va, digamos que nosotros vamos a hacer una aplicación web, digamos, y ahorita no tenemos NetBeans, no tenemos Eclipse, no tenemos nada, pero nosotros queremos hacer una aplicación web, ¿verdad? Entonces aquí tengo curso Java. Y acá tengo, entonces vengo, digamos, y aquí voy a crear una nueva carpeta, digamos, que se va a llamar Hola Mundo, digamos. Por ejemplo. Ah, ya existe Hola Mundo, entonces le vamos a poner Hola Mundo Manual, ¿verdad? Manual porque, o sea, lo vamos a hacer a mano, sin el IDE, vale. Y entonces aquí adentro, digamos, una aplicación web en Java, ¿en qué consiste? Creamos una carpeta, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Y adentro de la carpeta nosotros venimos y creamos otra carpeta importantísima que se llama la carpeta webinf, ¿verdad? Que esta carpeta webinf es webapp info directory, ¿verdad? Es la carpeta de información del proyecto, ¿verdad? Y adentro de acá nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como un archivo llamado, vamos a crear un archivo en blanco, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Ya lo vamos a llenar con información. Vayan haciéndolo si gustan, de un solo. Vayan haciéndolo. Entonces vamos a crear, al final de esto vamos a publicar, ¿verdad? Yo voy a levantar mi Glaffish acá en mi máquina y ustedes van a accesar y lo van a publicar en mi Glaffish, digamos. Entonces, tal vez pongan un nombre diferente, quizás, fíjense, acá, ¿verdad? En el nombre de la carpeta, digamos, ahorita... Hola Mundo Manual, ¿verdad? Bueno, cuando comprimamos esta información, esto lo vamos a comprimir y vamos a crear un archivo WAR. El nombre del archivo WAR le van a poner Hola Mundo Manual Julio, digamos. Hola Mundo Manual Rafa, Jaime y Jorge, digamos, ¿verdad? Va, entonces, lo mínimo que debe tener una aplicación web para poder funcionar, digamos, o para poder crear una aplicación web así, utilizando nada más la herramienta esta del explorador de Windows o la terminal de Linux o el MS-DOS, digamos, lo que tengamos, ¿verdad? Prácticamente es crear la carpeta webinf y adentro de la carpeta webinf crear el archivo que se conoce como descriptor web, que es el web.xml, ¿verdad? Ese archivo, el web.xml, ¿verdad? ¿Qué lleva el web.xml? Pues ahorita les voy a copiar un... Les voy a compartir este... ¿Eso es un tipo de archivo que dice XML? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a editar con el Notepad++, ¿verdad? Fíjense, ahí está la ruta en la que está, miren, en la carpeta tengo webinf y adentro de webinf está el web.xml. Web.xml es el descriptor de la aplicación web, ¿verdad? Estándar, ¿verdad? Ese es el estándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva o qué contenido tiene ese descriptor web, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, hombre? Porque para compartirles cosas, ya me voy a instalar algún software para compartirles, estarles dando paste para que ustedes solo peguen, ¿verdad? Y mensajería de Google no tenemos habilitada, creo, ¿verdad?
ya tenemos una carpeta en el servidor ARA, tal vez ahí me pueden ir. ¿En el ARA? Sí. Sí, creo que podría accesarlo. Servidor ARA, ¿cuál es, joven? Es HX o qué, en H creo que habíamos puesto las cosas, ¿verdad? Desarrollo, curso, no sé qué. No. Capacitación, ¿cómo le pusimos? Aquí está, aquí. Ah, entonces aquí le voy a crear una carpeta acá y le voy a poner Web Application Structure, ¿verdad? Web App Structure. Vaya, aquí le voy a dejar caer el archivo. Vaya. ¿De cuál web XML voy a tomar yo, verdad? Bueno, el de Lola Mundo que hicimos la vez pasada, ese mismo. De hecho, es de aquí lo. Ah, bueno, el Subversion lo podemos leer, ¿verdad? Aquí tengo el Lola Mundo War, ¿verdad? Y el mismo voy a utilizar. ¿Ves? Aquí tengo el WebInf y WebXML, ¿verdad? Solo que le voy a hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Voy a copiar ese. Si quieren, copien ese mismo, entonces. El que está ahí en el repositorio de Subversion, ¿verdad? Entonces, vengo acá y solo donde está el archivo WebXML y le voy a copiar la. Ah, no me deja esta carajada. Vamos a ver, 152. Aquí. Sería, pero este sería SVN. Ya va. No localizados. Vale. Va, entonces vamos a utilizar el WebXML que se encuentra ahí, ¿verdad? Lo localizaron ya. Va, lo copian todo, ¿verdad? Prácticamente. Y explico ahorita en qué consiste esa información. Va, aquí lo tengo y lo guardan. Va, ahorita digamos este ser, la parte esta que desde donde dice cómo se llama context param hasta Session config, hasta ahí borraríamos, ¿verdad? Prácticamente. O si quieren, se los copio para que cabal tengamos el archivo que es, ¿verdad? Si quieren, se los copio mejor, ¿verdad? Así no nos complicamos la existencia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que. Si es que como tengo dos máquinas, ¿verdad? Bueno, a ver cómo hacemos. Oye, de aquí sí no sé si voy a poder accesar. Yo aquí no tengo igual que. Va, así sería, prácticamente igual, ¿verdad? Entonces, es un archivo que le indica cómo se va a comportar la aplicación web, describe el comportamiento de la aplicación web, ¿verdad? Aquí está el estándar, en este caso es la versión 3, que la versión 3, según recuerdo, es el estándar Java E6, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, es el estándar Java E6. Y aquí donde dice descripción, aquí le podemos poner el nombre de la descripción de la aplicación, ¿verdad? Entonces, digamos acá, ¿verdad? Ejemplo. Hola mundo manual, ¿verdad? Y aquí en el display name es cómo le vamos a llamar a la aplicación, ¿verdad? Se va a llamar hola mundo manual, digamos, ¿verdad? Y lo guardamos. Vaya, y aquí en el welcome file list el index.jcp. Entonces esto nos indica a nosotros que vamos a agarrar acá nosotros el cómo se llama el directorio que teníamos, ¿verdad? Quiero ver, acá está. Y subimos un nivel, ¿verdad? Y en la carpeta que dice hola mundo manual, vengamos y creemos otro archivito. Creemos un archivito vacío, ¿verdad? De extensión JSP. Pongámosle index.jsp. ¿Vea? Así, ¿verdad? Y lo editamos con el Notepad++ también, ¿verdad? Y ahí tenemos el index.jsp. ¿Qué vamos a poner ahí? Una plantilla de HTML. Pongamos HTML, o sea, la página JSP, por sus siglas en inglés, Java Server Pages, ¿verdad? Son páginas que pueden. Más que todo se utilizan para mostrar la vista, digamos, en este caso, la vista de la aplicación o la pantalla, las pantallas de la aplicación, ¿verdad? Pueden contener HTML, XML, Java, ¿verdad? Varias cosas, pero entonces ahorita hagamos de caso que no tenemos IDE y programemos algo, ¿verdad? Vale, aquí creo que en el lenguaje le podemos especificar que es JSP, creo que en algún. Vamos a ver si tiene. En el lenguaje se le puede especificar. Sí, ¿verdad? ¿Dónde estará J? Ahí está. Va, entonces ahí ya se le coloreó bien bonito. Va, entonces abrimos y cerramos HTML. Abrimos lo que es el header, ¿verdad?
clic a header, ¿verdad? Y aquí dentro del header iría el título, ¿verdad? Esto aquí, acuérdense de sus clases de HTML, ¿verdad? Si no se acuerdan de sus clases de HTML porque nunca las recibieron, ¿verdad? Entonces ahorita les doy un enlace, ¿verdad? Para que ustedes puedan estudiar. Entonces aquí en el título le ponemos página principal del Hola Mundo, ¿verdad? Manual, ¿verdad? Vale. Y acá, en la parte de acá, creamos lo que es el cuerpo, ¿verdad? El body. Pero acá body, ¿verdad? Vale, tenemos la aplicación, ¿verdad? Y aquí, no sé, podemos poner, fíjense, pongamos algo de Java, ¿verdad? Ahorita no nos toca esto en la lección, pero vamos a adelantar un poquitito, nada más, solo para que le sintamos un poco de gracia. ¿Qué tal si le ponemos ahí la fecha actual, digamos? Pongamos la fecha actual. Entonces utilicemos la notación que se conoce como notación de script. Le tengo un signo de menor, de ahí es el signo de porcentaje, ¿verdad? Y de ahí el porcentaje y el signo de mayor. Y esta es la notación de script, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos poner, digamos, algo... Ajá. Entonces aquí podríamos nosotros poner... lo vamos a hacer del método difícil, por ejemplo. Vamos a crear una variable de tipo java.util.date. ¿Verdad? Van a ir a agarrar café. Vamos a agarrar café.